Hoy vamos a hacer una visita para ver el ciclo de reciclaje y gestión de los vehículos fuera de uso. Primeramente vamos a ver un CAT, un centro autorizado de tratamiento, el choque, que vamos a ver cómo se descontaminan los coches y se aprovechan las piezas de segunda mano. Y a continuación vamos a ir a una fragmentadora, en este caso Reifra, Reciclaje y Fragmentación Sociedad Limitada, en el cual vamos a ver cómo esos coches desprovistos de los materiales peligrosos son troceados y triturados hasta poder reciclar cada una de sus pequeñas partes. Todos los desguaces nos tenemos que acoger a unas normativas y unas legislaciones muy rigurosas y somos actualmente desguaces y a la vez gestor de residuos. Entonces, bueno, pues tenemos que estar muy concienciados con ese aspecto. Un desguace hoy en día es una oficina más en la que me da igual que venda recambios o venda ropa o venda seguros, es decir, es una oficina más que tiene sus administrativos, sus oficinas y toda la parcela está perfectamente asfaltado y no te vas a encontrar ni una mancha de aceite en el suelo. Una vez que a los coches se les han extraído los residuos peligrosos, los líquidos, los aceites y se han quitado las piezas que pueden ser utilizadas de segunda mano, lo que es reutilización, entonces se traen aquí los coches a una planta fragmentadora. Tienes desde plásticos hasta vidrios. En la planta fragmentadora los coches pueden venir ya sea empaquetados, hechos ese famoso cubo que todos conocemos de las películas, o ya sea enteros, dependiendo de la distancia de la que venga el coche, y lo primero que se hace es que se introducen dentro de esta gran máquina, que es una máquina fragmentadora, que para que nos hagamos una idea tiene una cámara con un eje que gira a 600 revoluciones por minuto con 16 martillos de más de 100 kilos cada uno. Podemos imaginarnos el infierno que se crea dentro de esa cámara. España cuenta con uno de los mejores sistemas de reciclaje y gestión de los vehículos fuera de uso. Tenemos a Sigrauto, que es la asociación que representa a los fabricantes de ANFAC, a los importadores de ANIACAM, a los desguaces en AEDRA o a los fragmentadores y recicladores en FER, en la Federación Española de Recuperación y Reciclado, y todos ellos consiguen establecer ese sistema que consigue hacer del sistema español uno de los más eficientes y, por supuesto, uno de los más económicos para el ciudadano.